Mamá, ¿qué pasa, hija? ¿Qué pasa? ¡Levanten! ¡Levanten! ¡Ay, caída! ¡Levanten, hijito! Yo quisiera cambiar de campamento, Gallega. El teniente la tiene cogida conmigo. No me dejes ni tocar los rifles. ¿Tú crees que la cosa está para cambiar de campamento? ¿Tú te has creído que esto es una fiesta, Manuela? Thank you.
Gallegas. Tú otra vez. Como tú me dijiste que iba a ver qué se hacía. Tú sabes el tiempo que hace que yo no cierro estos ojos, muchacha. Mira, ves aquella ropa. Mira a ver cuál te sirve. Entonces, cuando veníamos de combate, dijimos, bueno, caballero, vamos a ir a buscar agua arriba, ¿va? Y arrancamos. Bueno, entonces, cuando vamos llegando allí, resulta que venía un casquito caminando, porque parece que se había perdido. Venía caminando por así, por la orilla. Entonces, sacole yo la cabeza así por entre las matas. Y le digo, ¿atiende? Saco la cara así por entre las matas y le digo, ¡párate, carajo! Y el tipo salió corriendo, que no había quien... Óigame, no había quien lo agarrara. Y yo, ¡párate, carajo, párate! Pero qué vale, el tipo no había quien se empatara con él. Óigame, corría como un diablo, mujer. Pero mira que viene por ahí, mexicano. ¿Qué pasa? Muchachos, ya te dábamos por muerto. No, bicho malo nunca muere, caballero. Chino, hondo. Gallega. Muchachos, tú resucitaste. Pues mira, que está hablando bien. Pero mira, mira, dime, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No hubo ningún problema. Está más voy perfecto todo. Ninguna baja. Ah, pues mira, deja que te cuente todo lo que ha pasado aquí por culpa tuya, muchachos. Sí. Oye, pero ven acá. ¿Qué es aquella que está ahí? Esa es pura candela. Gallega, ese que está ahí, ¿quién es? Ese. Buen día. Bueno. Nosotros no nos han presentado todavía. Pero a mí no me hace falta. Yo soy el mexicano. ¿Y yo, Manuela? A la verdad que es una suerte haber nacido hombre, hablando verdad. Mira, yo tengo un hermano allá en el llano. Está casado. La mujer también trabaja. Y sin embargo, cuando los dos llegan del trabajo, ¿quién hace la comida? ¿Quién lava la ropa? Ella, desde luego. Tomasito se come la comida que ella hizo. Se pone a leer el periódico, se fuma un tabaco hasta que le entra sueño y se acuesta. Y Mildalina, hay veces que son las 12 de la noche y todavía no ha terminado. Aquí en la sierra pasa lo mismo, aquí todo el mundo pelea, hombre, mujer. Y cuando hay un rato de descanso, ustedes no nos dejan pegar a nosotros una. Ustedes quieren cocinar, lavar. Oye, ¿cómo es que a ti te dicen? Mexicano. Bueno, mexicano, ven acá. ¿Yo? Sí, tú mismo. Pon la guitarra por ahí. A ver, ayúdame a lavar un poquito. Espera, vas a acabar con el poco jabón que hay. Ah, comadre, pero esta es la primera vez que yo hago esto. Bueno, mira. El jabón se unta así, suave. Se estrega así. A ver cómo lo hace ahora. Ay, compay, yo creo que usted nunca va a aprender a lavar. El pobre. Le dio por decir que él lavaba más rápido que yo. Ay, Gallega,
como me tiene este fogón. ¿Cuándo tú vas a aprender a encender un fogón? Ya no hay agua. Voy a tener que ir al manantial a buscar agua. Oye, Gallega, ¿pa qué vamos a estar cocinando si a lo mejor yo no vuelvo más? Mira, muchacha, hace como 2 meses, Mayarit se fue con un grupo para allá, para Envuelta Zahuatano. Pasaron los días y no regresaban. Y cuando menos lo esperábamos, por ese mismo camino llegaron. Manuela. ¿Qué pasa, China? Gallega. ¿Qué pasa, Manuela? Oye, Guajira, ¿cómo piensas que yo vaya a dar hoy? Oye, ¿tú has visto qué cosa más grande? Tenía yo que lavar para que lloviera después. Majo, Guajira, ¿tú no te vas a reír de mí? No importa, bobo, se me ocurrió una idea, te va a dar un chance. Dime por qué lloras cuando eres hermosa. Le dije a una rosa y me contestó: lloro por la ausencia de mi jardinero, que es a quien yo quiero, y me abandonó. Tenía lindos colores y un perfume embriagador.
¡Ay, déjame!
¡Llévatela! ¡Déjame! ¡Mátalo! 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 ¡A tierra! ¡Tírate, Manuela! ¡A tierra! ¡Quieta! ¡Quieta! ¡Ahora que te tiramos en la peor país! ¡Después viene para acá y seguimos bateando! ¡Cállate! ¡La matan! ¡La matan! ¡Tírenle! Oye, está haciendo frío, ¿eh? Oye, párate ahí, que yo no soy un perro, ¿no? ¡No quiero verte más nunca! Pues mira, te vas a tener que largar de la sierra, ¿oíste? Primero te vas tú, vaina. A mí ninguna mujer me dice vaina. ¡Vaina! Oye, Guajira. Cuando... A ver, China Díaz. Ah. Mira. La hace escribir así. Escríbela tú. Tú ves qué fácil. Ahora tú solo. ¿Y cómo se pone mexicano? A ver, dime, según tú, ¿qué va a pasar cuando la guerra se acabe? Bueno, pues... Sí, ya sé. Nos casamos. Nos vamos para Bayamo. Buscamos a tu hermano. Para vivir en casa. ¿Mm? Pues eso no es tan fácil. Cuando la guerra se acabe, hay que empezar todo de nuevo. Va a haber que cambiarlo todo, Manuela. Pero tú me vas a seguir queriendo igual. Tú no vas a cambiar conmigo, ¿verdad? ¿Yo? ¿Y por qué yo voy a cambiar?
Teniente por ahí. Teniente, lo buscan por aquí. ¿Qué pasa, Mongo, carajo? ¿Qué pasa, Mayari? ¿Qué, me trae algo? Sí, te traigo un problemito. A ver, para acá atrás, vamos a hablar allá. Bueno, vamos a hablar. Bueno, vamos a atender aquí un momentico. Bien, los caquitos van a venir por la cañada. ¿Conocen todos la cañada? Sí. ¿Se acuerdan que el río da una vuelta aquí delante? Sí. Bien, vienen con tanquetas, vienen con camiones. Vienen una cantidad de gente bárbara. Entonces a nosotros nos van a mandar refuerzos de la comandancia. Ahora atiendan para acá, que viene lo más importante. Miren, los caquitos van a venir por aquí, por la orilla derecha del río. Vienen con sus tanquetas, con sus camiones, con todo eso. Ahora atiendan para acá. Entonces, en los dos cerros que tenemos a los lados, en uno de ellos va a estar el gordo, con el grupo mayor. Correcto. El mexicano y yo, atiende, mexicano. Tú y yo, del otro lado, con el resto de la gente. La mina la pondremos aquí, más o menos en este lugar. Si le partimos la tanqueta por la mitad, la cosa es nuestra, ¿eh? Ahora bien, si por algún motivo la mina se tiene un desperfecto, cualquier problema de eso, entonces la cosa se va a poner muy dura y hay que amarrarse bien duro los pantalones, caballero. ¿Eh? Bien. Las mujeres pelearán como siempre junto a nosotros, pero tienen que atender a los heridos. ¿Bien? Y tú, malanga, ten cuidado, no se te vayan los tiros, ¿eh? Bueno, eso es todo lo que les tengo que decir. Vayan a descansar, los que tengan guardia, se van para la guardia. Y a esperar. ¿Bien? Bueno. Mira, mexicano, si a ti te matan, yo no sé qué voy a hacer. Yo creo que voy a coger un rifle y voy a acabar con todo, caquito. Mira, China, eso no es así. Mira, Manuela. El juez está creyendo que tú me quieres más a mí que yo a ti. Pero si ahí te matan, yo no voy a hacer nada de eso. Primero que tiene que ser un revolucionario es ser disciplinado. Además, si cada uno hace lo que le da la gana, la revolución no se gana nunca. ¿Y si me matan, qué coño? La revolución no depende de una sola persona.
¡Cúbranse! 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 ¡Hacia el monte! ¡Lo voy a matar a todos, coño! ¡No!
no. No, no. Tú eres un combatiente.